el local de ensayo de la agrupación folclórica Tacoremi, donde vamos a presenciar el ensayo y a grabarlo. Ya luego al final lo haremos con el director de la agrupación folclórica, el amigo Pedro, para que nos oriente y nos diga cómo puede meter a viaje tanta gente y con tan poca cultura musical. Luego hablaremos. Thank you.
de ensayo de la agrupación folclórica Tacoremi. Y aquí me encuentro con el amigo Pedro, que es el director de esta agrupación folclórica. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, he tenido el honor de estar aquí, pues en este ensayo que tú has tenido hoy, donde vemos que tú aplicas esas normas que son, si la canción es la primera vez, se para y vuelve y se empieza. Intentarlo siempre mejorar, mover la canción y intentar buscar lo mejor para salir lo mejor posible. Veo que tienes mucha paciencia, Pedro, porque la verdad, encontrarte con un colectivo donde aquí el estudio musical es muy poco y la verdad que para llevarlo te cuesta, ¿eh? Nada, lo que pasa es que con actitud y con ganas y sobre todo entusiasmo va saliendo poco a poco. Pues nada, esto es lo que quería yo plasmar a ustedes esta tarde. También esos cortes de esas canciones donde Pedro manda a parar lo que es el ensayo, va a salir para que ustedes vean que aquí no hay trampa ni cartón. Aquí se comienza una canción, no sale bien, se corta. Y eso va a salir también. Pedro, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y siga usted con esta afición que tiene usted, hombre. Muchas gracias. Pedro, pues nada, amigo. Desde el hogar de ensayo de la agrupación rockera de Tacoremi, lo que es JJ Oliva, se despide de ustedes. Saluditos.